al zombie a salvo. Si no lo detengo, podría acabar con todo rastro de vida. Tú cumples órdenes. Sal de ahí enseguida. Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio. Voy a llamar a los siete. Hiciste un juramento. Estás traicionando todo por lo que... ¡No! Voy a necesitar eso. Solo un poco más. ¡Detengo! Trabajas para nosotros. No vayas con los siete. ¡Increíble! ¡Ha funcionado de verdad! Mira, sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero... ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡Geno! ¡Puedo entregarte a Geno! ¿Y a las hermanas? Y a las hermanas también. Pero antes necesito tu ayuda para arreglar eso. Trato hecho. De momento. Oh, me quedo más tranquilo. ¡Manos a la obra! Necesitamos para volver a casa. No hagas que me arrepienta. Prepara ya al embuclado. No tenemos mucho tiempo. ¿El embuclado? ¿Tú otra vez? Déjalo. Date prisa. Vamos a salvar la realidad. ¿Qué le has hecho al punto cero? No he sido yo. Ha sido un accidente. Se ha liado todo tanto que no creo que pueda arreglarlo. ¡No vamos a rendirnos! ¿Quién ha dicho nada de rendirse? ¡Estad atentos! Cuando el punto cero empiece a expandirse, ya no habrá vuelta atrás. ¡Malas noticias! ¡Han aparecido varios portales! No son portales. La realidad se está desmoronando. ¿Crees que deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí, vale, pues venga. Vale, hecho. A partir de ahora la inestabilidad irá a peor. Cuidado con las olas de realidad. Recibido. Haremos guardia. Las olas de realidad cambian las cosas en una vez. Soy una mariposa. Esa ha sido grande. ¿Va todo bien por ahí? Bueno, ahora soy una mariposa, así que... ¡No! Tendrás que encargarte tú. Vas a ser mis ojos y mis oídos. Y mis brazos. Y mis piernas también. Vas a tener que cerrar los portales. ¿Podrás hacerlo? ¡Claro que puedes! ¡Vamos! ¡Ve hacia los portales!
arriba y luego vas bajando, como si fuera una cremallera. Solo tienes que apuntar al portal y apretar el gatillo. Veo tres portales más, pero el siguiente queda muy lejos. Ojalá pudiéramos... ¡Espera, espera, espera! ¿Puedo teletransportarme? ¡Agáchate! Tenemos que intentar pasar a los cazadores. Bueno, en verdad da igual. ¡Estás impresionante! He pasado toda mi vida estudiando el punto cero, pero esta es la primera vez que lo veo. Necesitamos ir más rápido. No puedo seguir así mucho más. Espera, que nos llevo al tercer portal. Entonces, lo de los lobos es algo nuevo, ¿verdad? ¡Hala! Las realidades paralelas se abren paso. Tenemos que seguir avanzando. ¿Ya está? Vaya, qué intensidad. Vale, el siguiente paso es crucial. Oye, ¿todo bien por allí arriba? No es suficiente. No puedo detenerlo. Pero quizá pueda contener la explosión. Debe estar enterrándose. No tienes por qué hacerlo. Vamos a irnos hasta conseguirlo. Necesita nuestra ayuda. ¡Vamos!
enseñar el punto cero y sobrecargar el dispositivo. ¿Sobrecargarlo? ¡Me quedaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una manera de volver. Pase lo que pase, no te rindas nunca. Te encontraré y me lo contarás todo. ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! Importa lo aislados que nos sintamos, hay una fuerza instintiva que nos une a todos, que nos empuja a adaptarnos, que nos hace avanzar en busca de aventuras, que nos obliga a no rendirnos nunca, a enfrentarnos a nuestros peores miedos, sin importar las consecuencias. A enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha. Una fuerza instintiva que exige equilibrio. La isla se ha vuelto indomable. Te recuerda, estaremos haciendo un sorteo por el pase de batalla de la temporada 6. Solamente tienes que usar este código y compartirlo en nuestras redes sociales y ya podrás participar.